Pues la verdad que creo que un partido donde realmente futbolísticamente creo que fuimos superiores en todo el partido. Tuvimos ocasiones, manejamos la pelota, pero como el fútbol no es de merecer ni ser mejor, sino que quien anota los goles, Firpo esta tarde aprovechó la ocasión que tuvo en el primer tiempo y la siguiente que tuvo en el segundo y nos anotó esos goles que al final pues tuvimos ocasiones, tratamos de buscarle la vuelta al partido, pero no, la pelota no quiso entrar. Tuvimos la mala suerte de que Angulo se lesionó, ya no teníamos cambios, quedamos con uno menos. Y que estaba haciendo buen partido. Sí, porque es un jugador, la verdad que con una gran calidad, un jugador que estaba aportando bastante con sus llegadas, casi anotaba, pero bueno, al final intentamos, no se pudo y bueno, hay que darle vuelta a esto, ya que el domingo tenemos otro partido. Esta es una racha de la que hay que salir. Sí, preocupa, sí, pero bueno, el torneo pasado nosotros iniciamos con 3 derrotas consecutivas, luego terminamos una gran primera vuelta, así que hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo y siendo positivos que las cosas ya van a salir. Es de la mejor manera, creo que, como se dieron cuenta el fin que pasó, perdimos por 3-1. Es bueno venir a esta cancha tan complicada que es, plasmarnos de la mejor manera y sacar el resultado positivo que tanto queríamos. ¿Se dieron cuenta de que el rival contra FAS había sido uno y que con fuerza había que buscarlo? Sí, la verdad que 3 desconcentraciones contra FAS nos pasan factura. Creo que hoy hicimos un partido bastante ordenado, ustedes lo vieron, y gracias a Dios logramos concretar todas las oportunidades que se nos presentaron. ¿Esto llena de confianza al grupo? Sí, la verdad que sí, a seguir trabajando, a preparar de la mejor manera el partido el fin de semana contra Alianza. Exactamente, ¿cómo esperan ese juego? El equipo de Alianza empató a 0 y llegará sediento de victoria. Sí, esperamos prepararlo de la mejor manera, no comer ansia, vamos a estar de local, creo que desde que empezó el torneo queremos sumar de local, lastimosamente el fin pasado no se nos dio y esperamos este fin que sí. ¿Hay que revertir eso en casa? Sí, creemos que sí, vamos a trabajar para ello. ¿Contento con la actuación? Sí, la verdad que sí, uno como delantero siempre busca estar ahí, anotar y contento y agradecido con Dios por ayudar a mis compañeros esta tarde. Bueno, gran producto de la actitud de este triunfo. Como dice el profe, han estado tratando de sobresalir a pesar de no haber tenido pretemporada. Sí, con poco tiempo de preparación, como vos lo decís, creo que es bastante complicado, pero logramos hacer un partido bastante ordenado y gracias a Dios logramos concretar toda oportunidad que se nos presentó. ¿Qué pueden presentar ante Firpo, perdón, ante Alianza en la próxima jornada? Pues vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a intentar hacer otro partido ordenadito. Creo que físicamente no estamos todavía a tono. Esperamos poder estar ordenados y sacar un buen resultado de local. ¿Contento con lo que está haciendo Firpo hasta el momento? Sí, bastante bien. Creo que ustedes lo van viendo desde el torneo pasado a la cancha que llegamos. Siempre intentamos generar, siempre intentamos sacar 3 puntos y gracias a Dios ahora se nos dio. Gracias.